Estas impactantes imágenes fueron grabadas por pobladores del sector del Mayoreo en Managua, cuando el cableado del tendido eléctrico tomó fuego mientras caía una fuerte lluvia la tarde del martes, creando pánico entre quienes circulaban por el sector. En el video se puede observar cómo los cables que chocaron y ocasionaron el cortocircuito permanecieron por varios minutos en el suelo hasta tomar fuego. La zona quedó sin luz por varias horas mientras las autoridades correspondientes restablecieron el servicio energético. Pero no solo Managua sufrió afectaciones por las noches, unas 90 casas fueron afectadas tras las lluvias en el municipio de Diriomo, principalmente en el sector del Guanacaste. Además, reportan que por las fuertes corrientes un camión fue arrastrado junto con el chofer y un ayudante hasta caer en el arroyo de la orilla. Autoridades nandaimeñas ya están brindando respuesta ante la búsqueda del señor Ernesto Mayorga, que el día de ayer fue arrastrado por las fuertes corrientes en el sector del puente El Arroyo en la comunidad La Orilla. Aproximadamente una hora y todavía pues sigue fluyendo el agua, siguen sacando basura. También medios locales reportaron que el cauce ubicado en el reparto Adelita 1 y 2 se rebasó debido a la cantidad de basura en esta zona. La alcaldía municipal contrata a un personal para andar limpiando los cauces, los tragantes y las alcantarillas de toda Granada, de todos los cauces. El problema es que ya nosotros hemos pasado 2 hasta 3 veces limpiando, pero el problema es que la población continúa volando la basura a los arroyos y eso hace que se estanquen las alcantarillas. Estas lluvias podrían continuar en las próximas horas debido a los remanentes de la onda tropical número 24. Este día miércoles la onda tropical número 24 estará afectando todavía con algunos remanentes sobre el territorio nacional, generándose condiciones también con un sistema de baja presión sobre el sureste de Nicaragua. Ya es de lluvia, se mantiene lluvias con tormenta eléctrica en todas las zonas del Caribe, en la región central Triángulo Minero, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica, en las zonas de Ocotal, Estelí, lluvias con tormenta eléctrica, Matagalpa, Boaco, Chontales, lluvias con tormenta eléctrica, en las zonas de Rivas, lluvias de leves a moderadas, en ocasiones lluvias con tormenta eléctrica para la tarde de atardecer, Managua lluvia con tormenta eléctrica en horas de la tarde hacia el atardecer, como también para la zona de occidente en la tarde hacia el atardecer y parte de la noche. El pronóstico para el jueves es el mismo, se esperan lluvias con tormentas eléctricas en el territorio nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.